Cuando Nuño Beltrán de Guzmán llegó a estas costas, ningún interés vio en fundar población alguna en ellas, dado el ambiente natural hostil. Moscos, alimañas, calor excesivo y marismas traidoras. Pero Mazatlán tenía que nacer. La población humana había venido invadiendo las tierras hacia el occidente. Hacía tiempo que habían surgido Santiago Ixcuintla, Acaponeta, El Rosario, Chametla, San Sebastián, Concordia, etc., y se había fundado el presidio de Mazatlán en 1600, para los fines de la conquista. Por aquella costa no hay comercio marítimo, y como la tierra por sí es muy pobre y muy caliente, y por eso de muchos alacranes, mosquitos y sabandijas, pocos la trajinan, y solo pudiera restablecerse abriéndose por dicha costa, comercio marítimo. Y lo tuviera abundante, si se fabricasen galeras y otras embarcaciones, que comerciasen con el reino de Guatemala, que dista de la Galicia, 400 y más leguas de asperísimos caminos, los que costeándose por mar se abreviaran. Y de Guatemala fueran a la Galicia porciones de cacao, tejidos de algodón, y obras de mano de ébano y nácar. Y de la Galicia a Guatemala, tejidos de lana, estadíos y otros frutos. Y de unos y otros, se abriera el comercio para el Real del Rosario, Culiacán, Sinaloa, y las provincias de Sonora, que distan de México y Guadalajara, 400 o 500 leguas, al poniente norte de malos caminos, los que también por mar se abreviaran, y sirvieran las embarcaciones para que se abriese comercio con la California. Las necesidades del comercio en suma, como decíamos antes, habrían de engendrar esta ciudad, cualesquiera que fuesen las condiciones del suelo. Los españoles establecidos en Concordia, El Rosario, etc., tuvieron al cabo que comenzar el tráfico mercantil, por la vía marítima. El año de 1806, arribaron a estas playas, los primeros buques mercantes fondeando en Puerto Viejo, entonces San Félix, al norte de lo que hoy es Mazatlán. El gobierno siguió naturalmente la ruta impresa por las exigencias comerciales, y estableció en el presidio, hoy Villa Unión, una sección aduanal, y levantó en la playa, una barraca para que en ella vivaqueara, el destacamento de soldados, encargado de vigilar la aplicación de las leyes fiscales. Tras de los soldados, y siempre por las necesidades del comercio, vino por último, la primer familia formada por José María Canizales, y Petra Zamudio. Y quedó de esa suerte, fundada la futura ciudad de Mazatlán. En el año de 1828, la sección aduanal del presidio, se convirtió en aduana marítima en este puerto, y se cambió el fondeadero, a donde hoy existe. Y por fin en 1837, nació el primer ayuntamiento, en virtud de la prosperidad que había alcanzado la villa de Los Costilla, así llamada la futura ciudad, en memoria y honra de dos hermanos vizcaínos de ese apellido, a quienes se atribuye el descubrimiento de estas tierras. La breve noticia que hemos dado de la fundación de Mazatlán, pone de manifiesto que para nada se tuvieron en cuenta entonces, las condiciones de salubridad de la tierra recientemente habitada. Los primitivos moradores, crearon su residencia de manera provisional, construyendo sus habitaciones en donde mejor les parecía, para su provecho personal. El gobierno por su parte, que no había participado directamente, en la fundación de la ciudad dejaba hacer a los demás, preocupándose solamente por la recaudación, y aumento de las rentas que le correspondían. Así fue como el caserío creció entre lagunas y marismas, aprovechando la tierra firme tal como la había dispuesto la naturaleza, y formando la ciudad tal como hoy la vemos. Esto es, sin nivelación y con calles bajas, torcidas y estrechas, que bastan para dar una idea de las riberas de los múltiples pantanos y esteros, que entonces existían, así como de la incuria de los primeros pobladores. Para nada se tuvo en cuenta, el probable crecimiento de la villa, y que esa cuenca que se advierte en la zona céntrica de la ciudad,
ocupada hoy por la Casa Municipal, Plaza de la República, etc., y que en aquella época, era el receptáculo de las aguas pluviales, en comunicación con los esteros, sería en lo sucesivo, una de las principales causas de insalubridad. Efectivamente, estando el terreno que ocupa la ciudad, sembrado de eminencias, cuyas pendientes convergen hacia esa cuenca, que la naturaleza formó a un nivel inferior, a las mareas medias, era fácil suponer, que la población que en ella se estableciera, tendría no solo que sufrir inundaciones, sino que recibir los desechos, de los que ocuparan las partes elevadas. Pero la permanencia de aquellos habitantes, no se consideraba definitiva. Los moradores se creían aves de paso, pues el objeto único, era enriquecerse y marcharse a disfrutar de los pingüis beneficios, a otras regiones en que no hubiera calor, alacranes, mosquitos, y sabandijas, de donde resultaba, que nadie tomaba interés. El gobierno inclusive, no trató de dirigir una mirada, a la comodidad y salubridad de la futura ciudad comercial de importancia. Hacia el año de 1840, el ayuntamiento advirtió el daño señalado. El caserío se había edificado, ascendiendo acá por las vertientes de los cerros, y hundiéndose allá, en el terreno bajo y pantanoso, al capricho de cada cual. Y cuando ya no hubo tierra firme que ocupar, cerca de donde bullían los negocios, invadió lagunas y marismas, formando el suelo de la manera más rápida y barata. Con basura. Aquel honorable cuerpo, el primero sin duda en acometer alguna obra en provecho de la higiene, resolvió dar salida a las aguas de la laguna principal, y ordenó la construcción de un canal, que comenzando en dos distintos puntos, con el fin por una parte de vaciar dicha laguna, y con el objeto por otra, de recoger parte de las aguas que la enriquecían, debía desembocar en el mar, hacia el oriente de la población. De esta manera, tuvo origen ese inmundo zanjón, que se acaba de cegar, y que desviado de su destino único, servía últimamente de depósito, a las montañas de inmundicia, en el cual, arrojaba una población numerosa. Entretanto, el comercio seguía prosperando. Mazatlán se constituyó prontamente, en el centro de las operaciones mercantiles, de una vasta zona que comprendía Sonora, Durango, Chihuahua, Jalisco, Colima, y la Baja California. El dinero abundaba, el contrabando lucrativo se hacía en gran escala. Las rentas públicas, sin embargo, subían constantemente. Nuevos capitales fluían, con la mira de una segura especulación, y sin importar a nadie nada, la configuración del terreno, la naturaleza del subsuelo, las emanaciones palustres, la salubridad pública en una palabra. El puerto, poblado a todas horas de mástiles, procedentes de diferentes partes del globo, y la ciudad, febril por los negocios, se convirtió en la tierra de promisión, para muchos que acudían por el afán de las riquezas. De esta suerte, el presupuesto municipal creció con rapidez, elevándose en 1874, a 90.000 pesos oro, y de esta cifra, a la de 205.000 pesos oro en 1900. Desde entonces, la administración se puso a trabajar, y al fin el ayuntamiento, consolidó y convirtió la deuda pública, conquistó crédito, hizo un esfuerzo, y favoreció con un subsidio de 50.000 pesos, la introducción del agua potable. Votó hasta más de 30.000 pesos anuales, para la instrucción pública. Destruyó una pocilga que servía de mercado, y construyó uno nuevo, amplio, hermoso e higiénico. Estimuló el establecimiento del alumbrado eléctrico, procuró la formación de jardines y paseos. Intentó varias veces sin éxito, la construcción de un drenaje, pero no pudo más. La ciudad había dado un paso hacia adelante. Adquiría ciertas comodidades, y se hermoseaba. Mas siendo deficientes todos los ramos, uno había quedado completamente abandonado, por falta de los recursos necesarios, el de la salubridad pública. El suelo de la ciudad,
que no podía modificarse, era el mismo. Irregular, sin nivelación, formando ese pequeño valle del que hemos hablado. El caño de desagüe, aquel inmundo zanjón en forma de enorme Y, mencionado antes, parecía eternizarse, como depósito de inmundicias, asolvado de fango a veces, inundado en ocasiones, de agua infectada, y siempre repleto de fango, agua sucia y materias fecales. Nadie era capaz de rehacer el subsuelo, formado por los desechos casi seculares de muchas generaciones. Himeneo, putrefacto, miasmático. La ciudad estaba sembrada y rodeada de marismas, lagunas y muladares, en que toda fermentación tenía su asiento. La habitación no había sido objeto de la atención de nadie, y continuaba erigiéndose al capricho de cada cual. Incómoda, baja, húmeda, sin luz, ni aire y cara. El drenaje parecía imposible, el aseo era deficiente, y sujeto a los más primitivos procedimientos. Las letrinas necesariamente se construían por el sistema de fosas fijas, y constituían múltiples almacenes de porquería, en las propias casas. Y todo esto, en un clima tropical, caluroso, enervante y húmedo, durante más de la mitad del año. Esto colocaba a Mazatlán, en las condiciones de una ciudad casi oriental, sino altamente mortífera, así expuesta, al desarrollo fácil de cualquier enfermedad infecciosa. Estábamos en camino de mejorar nuestras condiciones higiénicas. De pocos años para acá, los buenos deseos abundaban en los particulares, y en el seno de la administración pública. La prensa hablaba repetidas veces del asunto, pero nos faltaba dinero, y como que teníamos miedo de acometer semejante empresa. Casi no pasaba un año, sin que un nuevo proyecto de saneamiento apareciera en la carpeta municipal. En reuniones oficiales, se discutía largo y espeso sobre la conveniencia de hacer algo en provecho de la salubridad. Pero la resolución definitiva no llegó nunca, y seguíamos solamente con las lamentaciones, cada vez que una circunstancia especial venía a recordarnos que vivíamos entre el lodo, en un mar de inmundicia, y que no teníamos siquiera dónde arrojar los millones de litros de agua sucia, que día a día infectaban más nuestro aire y nuestro suelo. En esta situación se encontraba Mazatlán, para recibir cualquier epidemia. Por una parte, cuantiosos intereses cuya destrucción significaría enormes perjuicios. Y por otra, detestables condiciones higiénicas, que favorecerían el triunfo del enemigo. La falta de paralelismo entre unos y otras, colocaba a la ciudad en circunstancias especialísimas, que habían de influir no poco, en la marcha de la enfermedad infecto-contagiosa, que tocara a nuestras puertas. Sin embargo, tranquilamente esperábamos la acometida, a pesar de la dolorosa experiencia que habíamos vivido, en epidemias anteriores, de viruela y fiebre amarilla. Por todos los espíritus, corría un escalofrío de horror, cada vez que se detenían a reflexionar en los estragos en el comercio, en la industria, en la tranquilidad de los hogares. Pero lo cierto, es que ni individual ni colectivamente, emprendíamos nada radical y definitivo para armarnos, y luchar con éxito, en cuanto tuviéramos al frente, las huestes enemigas. Ocupados febrilmente en la lucha diaria, obedientes a nuestra tradición de pueblo trabajador, creímos, u olvidábamos lo demás, que nuestra misión vital, estaba satisfecha con desnudarnos los brazos, para empuñar las herramientas, y con gastar nuestros 3 recursos públicos sobrantes, en implantar mejoras materiales, de mayor o menor importancia. Pero un día de 1902, estalló aquí, la epidemia de la peste negra. Mucho tiempo antes, sabíamos que la peste negra se había introducido en América, respetada por ella durante largos siglos. Mientras asoló a nuestras hermanas, las repúblicas del sur, poco nos inquietamos con la presencia de la terrible enfermedad en el continente. Pero llegó un día, en que la prensa anunció que el fantasma había aparecido en San Francisco, California, y un involuntario terror se apoderó de nosotros.
La proximidad de la ciudad infestada, y nuestras frecuentes relaciones con ella, nos exponían a un peligro serio, y desde luego, nos pusimos en guardia contra semejante amenaza. Los años transcurrieron, sin embargo, sin novedad. Las autoridades americanas pudieron limitar la enfermedad a determinado barrio, y tuvieron cuidado de ocultar al mundo entero la insistente presencia de la peste bubónica en los Estados Unidos. A mayor abundamiento, nuestro cónsul en San Francisco no decía una palabra sobre el asunto. La prensa del país, que había hablado, calló. Las autoridades sanitarias de México no tenían conocimiento oficial de la existencia de una epidemia en el puerto yanqui, y naturalmente, no se prepararon a la defensa. Olvidamos pues con todo, y una confianza absoluta por nuestra parte, era la barrera que opondríamos a la terrible enfermedad. Después de la alarma de unos días, nadie, ni nuestros médicos, volvió a ocuparse de aquel mal, que se creía extinguido en América, y relegado a sus guaridas de Oriente. Y seguíamos tranquilamente, viviendo nuestra vida ordinaria de negocios, en medio de nuestras malas condiciones higiénicas. Llegó un día, sin embargo, en que nos dimos cuenta de que éramos presa de la peste bubónica. Al murmullo público de que existía una fiebre con bolas, se unió cierta extrañeza de los médicos, que se veían en presencia de una enfermedad, si no claramente exótica, que presentaba algunas diferencias con las que estaban acostumbrados a observar y tratar. Pero esto aconteció cuando indudablemente había transcurrido ya mucho tiempo de haberse introducido la peste entre nosotros. La falta de asistencia facultativa entre la clase pobre de nuestro pueblo y la carencia de un médico municipal para la inspección de cadáveres y enfermos insolventes hacían posible la inadvertencia de una enfermedad epidémica durante todo ese primer periodo de siembra y germinación que las afecciones infecto-contagiosas gastan en prepararse para el ataque furioso. Ningún acontecimiento en apariencia llamaba la atención de las autoridades, de los médicos y del público, que revelara la existencia de una epidemia en embrión. A lo más, tal o cual familia había tenido que lamentar la desaparición brusca de alguno de sus miembros, pero estábamos tan acostumbrados a asistir a muertes casi momentáneas, debidas a nuestras enfermedades endémicas, que a nadie impresionaban hondamente tales sucesos. En efecto, la mortalidad no solo no había aumentado en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1901, sino que aún era inferior a la ordinaria, en igual época de años anteriores. En 1902, mes de octubre, se inició la alarma. En los días 24 y 31 de ese mes, y en los primeros de noviembre, se registraron hasta 5 fallecimientos, en 2 manzanas contiguas, los números 18 y 19, del cuartel 4, cercanas al muelle de desembarque. Tales fallecimientos habían ocurrido violentamente, y 2 de ellos, el de Rafaela López, y el de su hijo Antonio Rodríguez, el mismo día 8 de noviembre, y en la misma casa, número 67, de la calle de la Reforma. Con la circunstancia de que la señora López trabajaba de lavandera en las casas en que habían ocurrido las defunciones de octubre. Pero la falta de asistencia médica impidió adquirir datos precisos sobre la naturaleza de la enfermedad. Los otros 3 fallecimientos habían tenido lugar en 3 habitaciones inmediatas, marcadas con los números 88, 86 y 90, de una cuartería de madera, conocida por Cuartos de la Madrid, que formaba parte de la manzana 19. Por los mismos días, el doctor Martiniano Carvajal asistía a 2 enfermos en la manzana 18, hacia la misma calle de la Reforma, y enfrente de los Cuartos de la Madrid. Era uno un marinero de 35 años de edad, que presentaba los síntomas de una fiebre remitente, sin infarto ganglionar, y de mediana gravedad, que se dio al cabo de 10 días al tratamiento ordinario de las fiebres palúdicas. Y el otro,
un niño de 3 años, que en el momento del examen tenía vasca, convulsiones crónicas generalizadas, y un empastamiento vasto y profundo, en la región inguinal derecha. Estos enfermos, el primero por haber seguido la marcha normal, de los febricitantes palustres, y el segundo, por haber simulado un flemón de grandes dimensiones, del tronco del miembro abdominal, que supuró, y fue abierto, curando en breves días. Estos casos no despertaron sospecha alguna, en el ánimo del médico que los asistía, tanto más, cuanto que en las familias, ambas numerosas, no se presentó en los días inmediatos ni después, ningún otro caso de enfermedad febril. De estos enfermos, que naturalmente influyeron en el diagnóstico, sin examen y erróneo de los demás, es claro que cuando menos, el segundo estuvo atacado de peste, y juzgando a posteriori, es claro también, que los fallecimientos en las manzanas 18 y 19 del cuartel 4, ocurrieron a consecuencia del propio mal. No dejó, pues, de llamar la atención de los vecinos del barrio, y de la primera autoridad política, el doctor Leopoldo Ortega, aquel foco de infección, cualquiera que ella fuese. Con mayor razón, cuanto que el 13 de octubre, había muerto también violentamente, una mujer en la casa número 102, de la misma calle de la Reforma. Es decir, en la cuadra siguiente, y a pocos pasos de los cuartos de la Madrid. Esto dio lugar a que el prefecto, y el delegado del Consejo Superior de Salubridad, hicieran una investigación sobre la causa de aquellas defunciones, llegando a adquirir el convencimiento de que era paludismo de forma grave, originado por un pozo de agua infectada, y por las pésimas condiciones de las habitaciones, que constituían un verdadero muladar, era el culpable de todo. Tanto más, cuanto que cesó aparentemente aquel foco después de vaciado y cegado el pozo en cuestión. No se necesita gran fuerza de inducción para convenir, como decíamos antes, en que los casos mencionados fueron de peste bubónica. Y si no bastara para el diagnóstico, el del niño asistido por el doctor Carvajal estaría para demostrarlo, la muerte de otro niño, ocurrida el 8 de diciembre, en la propia manzana 18, a consecuencia de una afección febril, acompañada de bubón en la ingle izquierda, seguida a poco de la de un pariente suyo, que falleció con diagnóstico de neumonía pestosa, el 28 del propio mes. Y para colmo, la defunción del joven Carlos Jiménez, por hemofilia, según el registro civil, acaecida en el número 66, de los cuartos de la Madrid.